Fernando del Solar acaba de perder la vida a los 49 años de edad este 30 de junio. La televisión mexicana se vistió de luto tras darse a conocer el fallecimiento del conductor. Por ello, sus excompañeros de Venga la Alegría, programa del que formó parte por una temporada, dieron la lamentable noticia sin poder contener el llanto. Sergio Sepúlveda fue el primero en hablar y con la voz entrecortada comentó: "Este es de los anuncios que uno nunca quisiera dar. Por varios minutos hemos estado buscando información, confirmando lo que no queremos confirmar, pero una fuente cercana, muy cercana, nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. Tenemos muy poca información, y se lo digo con todo respeto, a cuentagotas nos ha llegado la información, pero hasta que alguien muy cercano nos dijo que sí, es que salimos a informarles a ustedes". Visiblemente afectados, Ricardo Casares continuó mandando sus condolencias a su mamá y a su esposa, así como a sus hijos. Siempre se dice que en este programa la familia Venga la Alegría, y en esta ocasión esta familia estamos de luto, estamos con ustedes, queremos que sepan que esta es su casa y nos duele terriblemente a todos, no hay palabras. Además, Patricio Guarguetti también rompió en llanto y recordó que hace unas semanas estuvo conviviendo con él, y que incluso sus hijos son mejores amigos pues van en la misma escuela. "La verdad es que todavía no lo puedo creer, todavía estoy esperando a que alguien salga a desmentirlo, porque estuvo hace un mes en mi casa, hicimos un asado, estábamos en la alberca, estaba perfecto. La verdad no entiendo muy bien lo que está pasando, yo conozco a Fer antes de que los dos llegáramos a México, perdón, no puedo hablar". Con lágrimas, Laura recordó cuando Fernando se casó con Ana Ferro. "En abril, justo tuvimos una conversación en donde ellos nos abrieron su corazón y nos mostraron imágenes hermosas. Después yo recibí un mensaje de que Fer decía: amiga, tu pelazo se ve increíble". Por su parte, Roger confesó que hace unas 2 semanas fue su última conversación con el conductor. "Hace 2 semanas hablé con él, quería invitarlo al podcast. Creo que tenía mucho que decir, mucho que compartir, y nosotros que tuvimos la oportunidad de estar con él fuera de cámara también, creo que nos enseñaba, fue un gran maestro de la vida, y si tú escuchas las palabras de Fer y si ponías atención podrías llevarte muchas cosas que a mí en lo personal me dieron muchísimo, porque realmente era como un gran maestro. No lo puedo creer y se siente muy triste, porque la persona más alegre y apasionada y arraigada a la vida, ahora la vida nos los arrebata y es muy difícil de creerlo". Mauricio Mancera, por su parte, se comunicó vía telefónica y expresó entre lágrimas que piensa en el vacío que dejan sus seres queridos y que es una noticia muy triste, pues nunca lo vio venir. Vanessa Claudio también se conectó vía remota y reaccionó a la pérdida de Fernando. "Cuando lo vi, quise que fuera mentira, pero no. Ya veo que es una realidad, está muy agradecida con él porque fue una de las primeras de las personas con las que convivió en el programa. Estoy en shock, Venga la Alegría es Fer, él le daba ese título", dijo entre lágrimas. Ana María Alvarado, quien trabajó con el conductor en Venga la Alegría, no pudo evitar romper en llanto en Sale el Sol mientras comunicaba su fallecimiento. "Con profunda tristeza queremos informarles que falleció Fer del Solar. La verdad yo sí trabajé y no son momentos de que uno deba llorar. Hay que comunicar que falleció", dijo entre lágrimas, siendo contenida por sus compañeros. Por último, todos los conductores agarraron de las manos y juntos gritaron "¡Arriba los corazones!" para despedir al conductor.